Buenas, grumete, bienvenido a Madrid, buena mapa para la torpe. Mirá, lo hemos rescatado de entre los muertos, ha vuelto, Sin arcilla, ¿vale? Le pegué masilla de madera y lo he lijado y ha quedado bastante fino, Trabajando, además he arreglado la proa que no me gustaba, la que había antes, y le he hecho la proa de otra forma. Cuando pintemos va a quedar precioso. Como veis, las líneas están bastante bien. Popa, el espejito de popa, poquito no le vendría mal. Pero bueno, al lío, ¿vale? El casco, yo ya os digo, estoy satisfecho con cómo ha quedado. Lo que le vamos a hacer hoy es pegarle los barracanetes, ¿vale? Que son las piececitas de madera que van aquí en todo el lateral. Vamos a ver si me pone esto a las distancias, que yo creo que me lo tengo que poner en algún lado. Va a pegar los barracanetes y vamos a darle tapaporo al casco, ¿vale? Para cerrarle el poro a esta madera y le damos otra mano de lija. Sigo esperando las maderas de la perla negra, todavía no han llegado. Sinceramente, a ver si estoy hablando con los de la empresa de transporte, a ver si me dan alguna solución. Si no, me estoy planteando seriamente pedirlas de nuevo a otro lado. Cuando lleguen, pues nada, pues ya tengo dos. Lo único que es madera gorda, que realmente madera de 2x7, no sé si le voy a dar mucha salida yo a eso. Pero ya me llevo una semana y pico. Lo de Hobby Guinea no tienen culpa, la verdad. Pero ojo, si es la vida, tío. Pedido por Amazon también la sierra de mesa, pero tampoco, wow, esa ni está, esa ni está ni se le espera. Déjame que me ponga chat, tío, que me he equivocado. Buenas Deus, buenas Vito, buenas José y buenas René y buenas Jesús. Y yo me pongo el chat que lo tenía guardado. Es que hoy lo he hecho de otra forma al directo. Me parece hasta más facilito, no sé, no sé. Así os leo a todos. Nada, vamos al lío, que hoy también tenemos tarea, ¿vale? Esto. Dejadme que os traiga a un sitio donde se vea bien todo. Barco, ¿vale? A poner el tornillo. Vaya, vaya con la arcilla. Oh. Yo le pongo esto porque si no, el tornillo este te coge y te mancha. A mí me mancha la madera del barco, ¿vale? No sé por qué, pero tiene una forma en particular y después aparece esa forma en la madera. ¿Vale? Entonces le pones un poquito de papel. Buena, Nicolás. Y te quitas el problema, ¿vale? Venga. Ahora sí, dejadme que os coloque bien de nuevo. Aquí estamos, ¿vale? Aquí lo vais a ver perfecto. Bueno, pues los barracanetes son mini barracanetes, ¿vale? Te lo he dicho, iba a mirar yo a qué distancia están. No pone la distancia. A ver. Sí, pone la distancia. Aquí vamos a medir, ¿vale? Vamos a colocar todos iguales. Uf, vamos a ver, estos están a escala 1-1. Hay 0,5, con lo cual tiene que estar a 1 cm, ¿vale? Como tienen que estar a 1 cm, lo que me voy a hacer es un molde. Aquí estamos, que esto creo que mide 1 cm. ¿Vale? Cogemos una maderita. 1 cm. Vale, 9,04, venga, va. Nueve. En vez de 10. Vamos a usar esto, ¿vale? Nos vamos a hacer un medio molde con esto y lo vamos colocando, ¿de acuerdo? Vale. Me pregunta Nicolás, ¿son los barraganetes? Lo que va aquí en los lados son estas maderitas que van aquí. Vale, entonces la primera va arriba, ¿vale?
Mirad el tamaño que tiene, ¿eh? Mirad el tamaño que tiene eso. Lo voy a hacer. Hoy me vaya a permitir ahí el lujazo. Me voy a permitir el lujazo y voy a trabajar con cola, ¿vale? Oh, Dios. Vamos a hacerlo con cola blanca. ¿Por qué con cola blanca? Yo creo que va a quedar mejor. Eso no tiene ahí. No tiene ahí mucha fuerza, ni mucha resistencia, ni nada. Y fuera. Yo creo que va a quedar mejor. Vale. Esto después va tapado. Van tapado con el mamparo, ¿vale? El mamparo ya lo digo yo que lo vamos a hacer por pieza. Tengo que ver si consigo alguna buena foto del barco original, pero que va hecho por pieza, que no una sola pieza entera, ¿vale? Poquito de cola y nos lo llevamos a su sitio, ¿vale? Ahí está, eso se queda ahí cogido solo, eso no hay ni que hacerle nada. Mentira, cochina. Vamos pensándolo un poquito, que se va a quedar mejor, ¿vale? Bueno, pues me siento incómodo, no sé por qué. Cogemos el molde y vamos a colocar el siguiente, ¿vale? Ahí tenemos nuestro molde y seguimos. Esto no tiene más misterio. Sí, sí tiene misterio. Si yo corto aquí ahora, si yo corto aquí ahora, eso no queda bien. Ahora hay que dejar esto cuadradito, ¿vale? Buenas, Ricardo. Ya tengo ganas de picarle a la perla negra, tío, y no. No viene eso. Ni para atrás. Bueno. Esto hay que pegarlo unos poquitos. Pero bueno. Vamos a tener que adaptar la forma de los de adelante, ¿vale? Los de adelante no pueden ir tal cual porque la cubierta en proa se abre, ¿vale? Entonces vamos a tener que adaptar ahí la forma, pero bueno, sin agobio, ahora inventamos algo. Venga. Lo estáis viendo bien, ¿no? ¿Queréis que lo acerque un poquito más o algo? Ay, yo creo que aquí no perdí detalle. Aquí. Yo creo que esta tarde voy a acercar a la ferretería. Tengo aquí cerca de casa. Y voy a ver si compro cola blanca. Ha caído el pincel. Esto apagado. Lo digo, conforme empecemos a llegar a la proa, vamos ajustando. Me he cortado la varilla a un tamaño más cómodo. No tengo que estar arrastrando la varilla de 1 metro. Eso que sobra, después lo vamos a lijar, ¿vale? Porque sobre esta pieza y la cubierta se pega la tapa de regala. Esto es completamente visual, ¿vale? Es decir, en el momento que veamos que no queda bien, lo quitamos y pegamos el siguiente.
Ahí. Son todos del mismo tamaño. Yo creo que lo voy a hacer con. Buena, Aneka. Yo creo que lo voy a hacer con esto y fuera. El inconveniente de hacerlo así es que vamos a lijar más, pero lo voy a hacer adrede. Venga, ahí hay unas poquitas, ¿vale? Que vamos a ir más rápido. Ya digo, inconveniente de hacerlo así, que la pieza no está medida y como no está medida, va a sobrar en algunos sitios. Pero bueno, vamos colgando. Aprovecho para poneros musiquita. Vale, puedo poner la música, voy a poner hoy esta. Me contáis qué tal va esa música, ¿vale? Hay que hacerle también los agujeros para los imbornales. Que ya lo estoy mirando y van sobre el trancanil ese. Uf. Esto pega en un segundo. Realmente. Aquí. Que no me gusta esto de las pinzas es que no estás viendo, no ves realmente lo que está pasando. Me han dicho la empresa de transporte que sí, que sigue el paquete en tránsito. Yo qué sé, qué lía tienen en Málaga. Tendrán que tener alguna lía o algo, yo qué sé. Paquete no se mueve de Málaga, lleva ya 3 días en Málaga. Al final, bueno, un padrón en Málaga. Vamos a tener lío. Esto. ¿Se podría hacer a ojo de buen cubero? Sí. Pero no queda igual de bien. Vale, una de las pocas cosas que os lo digo en serio, merece la pena dedicarle un rato porque va a quedar mejor, ¿vale? Los imbornales son los agujeritos que tienen en el costado, el barco, para que salga el agua. Cuando pega una ola, lo he visto en las películas, pega una ola y empiezan a salir agua por los lados. Esos son los imbornales. Vale, para que achique agua el barco mejor. Vamos a hacer también. Uf, yo quiero empezar con la perla de nuevo. Vamos, tenemos que hacer el diseño, toda la superestructura, todo lo que hay aquí en las cubiertas, ¿vale? Que hay que pegarle una vuelta a eso. Estoy viéndole aquí un hueco que me está pidiendo masilla de color roble, pero vamos, se lo estoy escuchando yo. Como Antonio escuchaba los cantos de la arcilla, yo la masilla de color roble la estoy viendo ahí, ¿eh? Muevas.
Ya, no me vale. No me ha hecho caso. Se ha movido. Y hay que colocarla. No le voy a poner pinzas. Sí, le voy a poner pinzas. Ay. Buenas, Mariana. Me dice Nika que si la guillotina de Amati. No, de otra cabida más barata. La de Amati valía muy cara. Amati valía 30 euros, algo así. Esta hay otra cabida en Amazon, a ver si lo busco. Y yo lo pongo. Pero la barata. La de Amati es cara, al final es una guillotina, son iguales. No, no tiene mucha diferencia, creo yo, ¿eh? Vamos a ver, que yo vea esto. De momento ahí sigue en vertical, ¿vale? Más o menos a esta altura ya empiezan a abrirse un poquito. Pero hasta no lleguemos ahí, vamos a seguirla así. Jo, esto cuando hice el San Juan me tocó hacerlo. Me tocó hacerlo a mano, pero tela. Puede ser, Deus, yo qué sé. Yo qué sé. Mejor se mosquea por la arcilla, Antonio. Puede ser. No lo estoy pegando con la pinza porque tardo menos y le podemos ir dando un poquito más de brillo y de vida a esto, ¿vale? Y por eso. Y por eso debería de pegarlos con la arcilla. Ah, con la arcilla no, con la pinza. ¿Qué estaría yo pensando? Creo, a poquito que apriete, se queda fijo. No. Se ha movido. Jo. No, está bien. Uf. Buenas, Javi. No, nosotros estamos ya en fase 1 de esa, ¿en qué queda todo esto? Oh, Dios. Vale. De hecho, no he usado pinzas. O he mentido, ¿vale? Voy a usar las pinzas porque se están moviendo. En el momento que no le meto pinzas y reciben la más mínima presión, se mueven. De acuerdo, entonces vamos a hacerlo bien. No se puede hacer rápido. Vale. Vale, yo el ángulo lo sigo viendo igual, ¿de acuerdo? Fijaros con qué poquita cosa son unos maderos. Y cambia un montón el aspecto de la cubierta, ¿eh? Cuanta más cosas tenga la cubierta, más oculta los fallos que tenga, ¿eh? Así como consejo de amigo. Está poniendo un poco nervioso esto. Mira, es que le estoy viendo el hueco y no me va a dejar dormir. Yo sé que no voy a dormir por la noche, como no rellene eso ya. Vale, mira, es esto de aquí, ¿vale? Esto. ¿Espátula de modelismo? No. Kit de dentista. En Amazon. La espátula de modelismo no iba valían 20 y tantos euros. El kit de dentista, 8. Y digo, a la saca. Y si me apura, creo que son hasta mejor. Joder, un buen agujero, ¿eh?
Eso debería estar pegado bien a la cubierta. No se pegó bien. Pues esto lo termina razonablemente, visualmente bien. ¿Vale? Visualmente, cuando le demos ahí una lijita, ni vaya a saber que eso está masillado. Vamos a ver. Ahí. Ahí falta una poquita, ¿vale? Sí que le faltaba, ¿eh? Uf. Yo creo que ahí faltaba madera o algo. Vale. Ahora entramos a limpiar, ¿eh? Antes de que seque, para no tener que lijarle tampoco mucho. Si no, tenéis que hacer un lijado como el del casco y uf. Vale. Me voy a volver alfarero, Deu. Joder, me voy a ir quitando arcilla. Joder, empecé a meter agua a eso y empezó a soltar arcilla. Qué altura. Pero bueno, me llevo como media horita. Fijaros que ya queda mucho mejor. Venga, listo. Seguimos, ¿vale? Bueno, nuestro molde está doblado y ya está derecho, ¿vale? Aquí y seguimos. Ya le voy a empezar a comer un poquito por los lados, ¿vale? De forma que va a pegar mejor. Va a pegar mejor, ¿vale? ¿Cómo será lo de la arcilla? Que se lo he dicho a mi mujer. Digo, toma el paquete para que juegue con los críos un rato esta tarde. Y dice que no, ¿qué pasa?
Juan Antonio intentando salvarlo ahí, ¿eh? Eso me llegó, ¿eh? Decía, no, hombre, no, tú inténtalo, no sé cuánto. Y digo, Antonio, voy a intentar mirar la pintura esta. Digo, paso, paso. No masilléis con arcilla. Sí, a poquito que le lija queda bien. Quedan cositas por tapar. Ahora, pues le pegaré otra mano de masilla de madera donde veo los desperfectos y volveré a lijarle otra vez lija fina, ¿vale? Pero que a poco que repitáis el proceso un par de veces, listo. Ya después tapa poro. Y aquí no ha pasado nada. Joder, me hace falta más pinzas, ¿eh? Digo. Está aquí. Esto. Aquí. No, está tocando abajo. Y ahí sí está tocando abajo. Tío, yo estoy aquí agobiado, de verdad. La caja esta, que no me deja vivir. Que no puedo meter las piernas abajo a la vez. Uy, uy. Lo voy a cerrar de momento, ¿vale? Estoy viendo un par de sitios más donde hay que darle un poquito. Pero de momento vamos a descansarle ahí eso. Conforme vaya haciendo falta, me va pegando, ¿vale? Bueno, pues ya empezamos en las que tienen que tener un poquito de forma especial, ¿eh? Entonces, cogemos la pieza, ¿vale? Y suave. Le descargamos a un lado un poquito. Vale. Pues no la había puesto mal, ¿eh? Estaba donde tenía que estar. Bueno. Fijaros que es una tontería. Son cuatro palitos de madera. Jo, pero es que el barco queda mucho, mucho más bonito, ¿vale? Seguimos. El cuánto hay que quitarle lo tenéis que hacer a ojo, ¿eh? Y los caracoles no me gustan, me dan asco. No. Mariana dice que sí le gustan. Yo, la verdad que no. En España es que los caracoles se comen, Mariana. Yo no sé si. En México yo creo que no coméis eso. Pero aquí en España hay gente que se los come.
Conmigo que no cuenten, ¿eh? Para comer caracoles. Uf, no. Subí al canal vídeo de las herramientas básicas para el modelismo naval, ¿vale? Si no lo habéis visto, échale un vistazo, a ver qué os parece. ¿Qué herramienta pondríais? ¿Qué herramienta quitaríais? Yo creo que quitar no se puede quitar ninguna. Pero añadí algunas, sí que he tenido gente que me ha dicho, hombre, pues yo hubiera puesto esto, yo hubiera puesto la otra. Yo quería hacer una lista de lo básico, básico. Es decir, son cosas sin las que realmente no vas a poder construir el barco. No le des más vueltas. Pero no quería tampoco agobiar a nadie. En el sentido de que tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener esto. Muchas veces dices, buah, yo sí me cuesta empezar a montar el barco 300, 400 euros. Realmente con 30, 40 euros se puede apañar para tener las herramientas para empezar. En mi opinión, vamos. Dice Fer que faltan las pinzas. Vamos, si la he puesto. Dice Valera que su padre le pegó por comer caracoles. Yo qué sé. A mí no me gustan. No, lo he probado de chico y la verdad no es tan malo y todo eso, pero ya con sentido común desarrollado, como que no le veo yo la gracia al bicho, la verdad. Que hay dos opciones, o pegarlo con cianocrilato y equivocarnos. Mira. Javi, ¿qué está aquí? Eso no está. Ah. Pero tampoco está ahí. Vale, pues tiene que estar haciendo los deberes. Javi. Bueno. Manera ella lo que conoce el jamón es lo que yo hablo. Joder. Joselito. La paleta de Joselito es lo mejor que yo he probado en mi vida, ¿eh? Chío, ¿cómo está eso? Espectacular. México tampoco se estila el jamón. De hecho, yo creo que no se puede. Por lo menos Estados Unidos no te dejan importarlo. Tiene que ir una serie de condiciones, a no sé qué historia. Ya se lo pierden mejor. A México no sé cómo estará el tema. Ve, señor Minona. Como veis, entretenido, pero fijaros que es que queda espectacular la cubierta. Es decir, que a poco que le hagáis esto, poca cosa más hay que hacerle, ¿eh? Joder, dice el Leo que con el crowdfunding ese no conseguimos dinero para Joselito. 50 brazos salieron para Joselito. No, no dio para un Joselito entero, pero bueno, oye, que no lo quiten.
me mandaron los de Joselito un kit de cata para que lo probaran. El jamón, la paleta, el salchichón, el chorizo y creo que también había lomo. Espectacular. Está todo muy bueno, pero ya digo, en la paleta, con diferencia, lo mejor que he probado nunca, ¿eh? Jamón. Yo cuando quiero comprar jamón bueno, gasto el kebab, que no sale mal de precio. Y no está mal. No un Joselito, pero está bueno. Que no encuentro copa la hoja que pone la tarea, así que... Pues no, no, ¿qué coño mientras? ¡Búscala! ¡No, que no la encuentro! Pues búscala, que tendrá... No, que tiene que estar con tu hoja. Búscalo. ¿Qué mientras ni mientras? Oh, no sabe nada, chiquillo. Dice la minona, este paso lo tengo listo esta semana el barco. Que va. Me queda mínimo a este barco le queda un par de semanas. Ahora vamos a tener que echar aquí un montón de cosas en la... Es la cubierta que hay que fabricar, son lentas de hacer. Y después el tema de los palos y todo eso, este barco, los palos también hay que hacerlos, que son complicados, no son solamente el palo en sí, sino hay que hacerle formas. Este barco ya os digo que le queda, este. Le queda. Yo creo que 2 semanas más o menos, ¿vale? Viendo lo que tardan los otros. El tema de arboladura, el barco también tiene una arboladura poderosa. Tiene trabajo por delante el barco, ¿eh? Parece que va avanzando, pero... Le queda. Coraje, mira que se mueva. Oh, Dios. De mal a peor, ¿eh? Venga. Venga, mi nana. Pues mi nana está también del teletrabajo, contenta. Que están paros, están paros, digo, lo que estamos curando con teletrabajo, hay gente que no sabe lo que es eso, ¿eh? Y me han llegado a decir que qué guay que estoy de vacaciones, digo, vacaciones. Oh. Esta mañana tengo que responder 76 correos electrónicos. Qué locura. Más preparar cositas para ir haciendo. Mañana tengo toda la mañana dedicada a reunión e informe. Es súper guay. Mira lo que se pega, ¿eh? Tengo que esperar ahí un poquito para meterle mano a que seque esa, ¿vale? Porque ya está más pegada. A ver, ¿sí puedo? Sí, sí me la deja. Sí, sí puedo, perfecto. Ya digo, hay que ajustarle el ángulo abajo para que pegue bien, ¿vale?
Vale, falta uno más. Que no sé, ese. El que falta lo voy a colocar a ojo de buen cubero, ¿vale? Porque no le voy a poder meter bien el molde. Y total es tontería, porque va a terminar ahí fuera. Es decir, que me da igual donde termine el molde, que lo que vamos a hacer es rematar. Y ya está. Que va a quedar mucho mejor que cualquiera de las otras aproximaciones que le hagamos. La pintura en el estado en el que estaba ayer no hubiera aguantado la tralla que le tenemos que dar. A ver. Conmigo Mariana pasando a través de la aplicación. Yo esto va todo institucionalizado. Paso, yo el que me escribe fuera de eso, yo lo ignoro tranquilamente, No, porque entonces no tienes vida, tío. Nada más que eres una máquina, entonces estás respondiendo cuestiones a la hora que sea, donde sea, y no, tío. No estudié para eso. Vale. Vale, bueno, lo estáis viendo cómo queda, ¿eh? Esto después ya os digo, esto va lijado. ¿Qué diráis? ¿Por qué no lo han medido a mí, eh? Porque si lo mide de esta forma es peor, vais lijado. Incluso nos da pie a jugar un poquito con la altura para conseguir lo que queramos. Porque sobre esto y la cubierta es donde se pega después la tapa, ¿vale? Pero bueno. Bueno, vamos a ver, pues seguimos. Adelante ya están puestos. Este puedo quitar. Y este puedo quitar, ¿vale? Listo. ¿Vale? Fijaros la diferencia entre un lado y el otro, ¿eh? Uno parece un yate de verdad y el otro no parece nada. Antes de ponerme al lío, vamos a masilla ahí, ¿vale? Aquí sí hay más. O por lo menos me resulta más obvio. Jo, tengo que comprar más silla de esta de color roble. Esto fue lo que no conseguí despegar, ¿vale? Pues nada. Todo esto se aprende, ¿vale? Siguiente que tenga que hacer esto, usaré cola. Oh, Dios, mi chiquitilla me ha encontrado.
Nicolás, ¿significa que Mariana es la que manda? La llavecita inglesa, es que son los que parten el bacalao. Vale, pues listo. Vale, eso está listo. Venga. Listo. Seguimos, ¿eh? Venga, esta hay que darle un poquito, ¿vale? La masilla, ya digo, a poco que la limpiéis, queda suficientemente bien como que no, para que no haya que hacerle nada. Vale, pues esta aquí no va. Vamos a pegarlo aquí. Que sí, vale, vale. Seguimos con la madera. Ahí tiene que ir un trozo más alto. Aquí es que la... La cubierta hunde un poquito. Para darle la lija, os lo digo yo, si no lo imagináis, espera que seque, ¿eh? Si no seca, no se le puede dar. Nah, aquí lo de moderador no vale para nada. Aquí prácticamente es testimonial. Vale, no llega hasta arriba, pero ya digo, no pasa nada, sé que todo va tapado. Ah, me refiero, no llega hasta arriba, que no sobresale. Yo donde tendría que salir. Pero que es indiferente, ¿eh? Más o menos, Nico. Yo, por ejemplo, Mariana puede coger y hacer que no pueda hablar en el chat. O, por ejemplo, puede coger Mariana y silenciarte a lo mejor 10 minutos, que no pueda hablar en 10 minutos. Que aquí no es algo que sea necesario.
Pero que a veces los directos de YouTube, pues es necesario moderar la opinión o la voz de la gente, ¿vale? Imaginaros que estamos haciendo esto y llega alguien, por ejemplo, a dar la matraca de algo. Pues bueno, pues lo silencia y fuera. De este lado, como tienen más superficie, sí están pegando, no está haciendo falta cogerle pinza. Oh, ahí en la parte de atrás ni cabe. Ese no pegó bien. Nada, Deus, diré la verdad, tío, lo de la arcilla también lo hacéis. Dios está ahí para cuando alguien vuelva a este canal a hablar de arcilla. Moderado. Y no se habla de arcilla, esto es una casa decente. Poca altura. Buenas, Ran. Comentario normalmente, si ya una palabra malsonante, YouTube lo bloquea, ¿vale? Entonces, pues yo o alguien le tiene que dar permiso al programa para que lo publique ese comentario. Es para evitar un lenguaje feo. Este lado está saliendo súper bien y rápido. Y el otro lado me ha dado más problemas. No entiendo. Voy a salir a eso, ¿vale? Que te he dicho Vale, antes. sí. ¿Dejo abierto aquí? Sí, déjame con la chiquitilla. Pero yo ya he terminado. Mira, he hablado.
Hablo y... Vale, pues quedarte con tu hermana. Buena, Miguel. Vale, sí, perfecto. Vale, esta, ¿qué está haciendo? Está pintando. Muy bien. Bueno, que yo sepa eso, no es la mamá. ¿Dónde está pintando? En una libreta, que mi mamá le ha dicho que pinta. Vale. Porque se la tengo listo de inglés, que no me hace falta. Tiene que seguir haciendo cosas de inglés. ¿Has terminado todo lo que tenía que hacer? ¿De qué? Todo, de matemáticas, de naturales, sí, de todo. Matemáticas, naturales y lengua. ¿Has hecho las seis operaciones esas? ¿Qué seis operaciones? Los seis problemas que tenía que imaginar. No, tú me has dicho que calcule. ¿Has calculado las operaciones? Sí. Sí, a ver. Hombre, no he calculado las operaciones, he hecho sumas. Vale, las sumas. Sí, que te la enseño, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Te he sacado? Sí, te puedo sacar el S. A ver. Toma. Sacan. Venga. Tengo que esperar un poquito a que seque, ¿vale? Joder, Mariana, está en el programa de protección de testigos. Chiquitilla que no sale. Como no llega a la cámara, no sale. Nunca se me cuela de vez en cuando este. Es que también es que la chiquitilla es muy pequeña. Claro. Y es que además no hace más o menos 3 años que no había nacido. O sea, yo hace 3 años, en el 2017, nací. Pero no me acuerdo en qué mes. Ni qué día. No, 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 no. Quédate ahí con tu hermana. Ah, vale. Que no le vaya a meter fuego a la casa, Nina. Si Teresa no sabe utilizar. Bueno, espérate que aprenda. Papá, Teresa no sabe cómo utilizar un mechero. Y menos, no lo va a saber. Ah. Nunca lo va a saber. El día que aprenda te hace como los indios. Anda, ayúdala, anda. No, que dice que se ha roto algo, o echarle una mano, Andrés. No. Ah, se ha roto una página de mi libro antiguo, pero no hay nada. De cuerpo, básicamente. Venga. Bueno. Un Bacardi con la novia. Falta Antonio aquí para que me hable de la arcilla y me ponga el gin tonic. ¿Te puedo hacer un gin tonic? No, no puede. Yo creo que no puede. Tú me dices la orden desde aquí y yo te lo hago. Podemos terminar en la cárcel y tú en un bar de copas. Bueno, tú puedes terminar. Sí.
Tú no podías ir a la cárcel. Ya, por suerte. Que lo mismo hace una excepción. Pero la idea es que mejor me la pelea. Me la pelea. Mira qué está haciendo esa, anda. Pues mira, aunque se ha ganado un día, una partida de Lilo. El vídeo más popular del canal de mi hermano. El de los de Lilo Play, el primero que jugó. Oh, Dios. Yo os dejo para pedir like, que Mariana está hoy un poco parada y no se ha acordado. Mira, 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 mira qué guapo, mira qué guapo. Para recordaros que os suscribáis, mira, mira. Es que también te cargan los que están bien. Ya que voy a ver cómo se llama el canal de mi hermano. Joder, gota tonta. Si una gota tonta y me está pegando todo. Vamos. Esta es muy pequeña. Yo en Bacardi Cola no la conozco tampoco, ¿eh? Yo, por ejemplo, el tequila. Es que el tequila que puede ver en España es José Cuervo. Y a mí particularmente el José Cuervo me parece veneno, ¿qué quiere que te diga? Proba otro de los que toma el Rey de Cancún y eso sí está bueno. El mezclar también está bueno. Pero que en España todas esas cosas, si son buenas, son muy caras. Te ponen en precios muy poco competitivos. José Cuervo, reserva de la familia. La botella en España se monta en ciento y pico de euros, Dios, pero es un tequila increíble. Vamos, no tiene nada que envidiarle a los mejores whisky de Escocia, ¿eh? Brutal. Pero es que ciento y pico de euros, por ciento y pico de euros te compra un muy buen whisky, o por lo menos te compra un muy buen whisky. Hoy en día ya regular. Vale, esa no la he medido porque va ahí en medio, ¿vale? Simplemente. Es un efecto óptico. ¿De acuerdo? Puesto los trancaniles en los dos lados. Vamos con lo siguiente. Este lado vamos a hacer aquí, por ejemplo. Aquí, esto prácticamente no me deja sitio para ponerle nada. Y en el otro lado, muy, muy, muy parecido. ¿Vale? Pues vamos a poner hasta donde podamos. Y se acabó. Aquí son muy cortitas. Doña Teresa, ¿qué tal? Teresa. ¿Te pones la vaca Lola, mi chiquitilla? Mira. ¿Qué pasa? Mira, mira. ¿Ese es Mario? Mira, aquí va de gorila. Mira, gorila, mira la gorila. Un gorila con la princesa.
¿Has visto? Sí. Oye. Aquí había un hueco feo que no me gustaba. De todas formas, va a quedar todo tapado. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? La caldura plateada creo que lo he probado. Ese me parece que es de Sauza, ¿no? Yo he probado el Sauza 3 generaciones blanco y a mí me parece muy bueno. El Don Julio creo que lo he probado y no tengo un recuerdo de él. Ni bueno ni malo, la verdad, no sabría decir. ¿Me va a tirar la cámara, Teresa? Dile a Javi que te ponga la vaca Lola en la tele, anda. Sí, pero te quedas con ella viendo la vaca Lola. ¡Joder, qué suerte, Diana! Dice el Leo que si mira una tienda de marketismo. No, la verdad que no soy mucho de comprar esto. Yo lo compro todo en Amazon, tío. Es que va a una tienda de esta, tío, y yo qué sé, te gastas 400 euros delante de tu mujer y tu mujer te mira con los ojos hinchados y como que no, tío. Yo prefiero la soledad de la noche, tío. Me meto en Amazon, compro lo que quiera y ahí no se entera ni Dios. ¿Sabes? Es que si no, no veas, ¿eh? Oh, ahí está Oscar. Dice, menos de diferencia con la arcilla. Calla, no vea qué día, tío. Uf. Primera y última vez que hago lo de la arcilla. Jo. Menos mal, que dentro de lo malo se ha solucionado fácil, ¿vale? Es decir, que simplemente ha sido darle un lijadito. Pero que eso que ha pasado ahora realmente iba a pasar tarde o temprano. Es decir, que yo creo que al momento de barnizar... al momento de barnizar se hubiera levantado la pintura, ¿eh? Pero seguro, ¿eh? Mariana, Oscar es amigo del Marqués. Mañana el Marqués se van súper bien. Yo estuve en Marbella. Que hay una tienda de modelismo de radio control y cositas así en Navidades. En la cañada. Y yo mi mujer los quise y decía, Dios, 150 euros, qué caro, ¿no? Y yo decía, nada, pero yo lo compro de los baratos. Y a ver, el Victory y el Nepopuceno, que los compré los dos uno detrás de otro. 300 euros cada uno. Me matan. Tal cual. Ahí sigue de vez en cuando vaciándome el clan. Tío, yo Marqué, me va a dejar sin gente, tío. Y nada. Pero Marqué, tío, hay que dejarlo también.
Bueno, poquito a poco. Estaba pensando que bien voy, que no me hacen falta pinzas. Y se movió. Dice Oscar que él nunca se lo hubiera ocurrido en la vida masillar con arcilla, ni a mí, ni a mí. De hecho, ni a mí, ni al grupo de modelismo en el que estoy, que se lo comenté. Digo, voy a masillar con arcilla, ¿qué hago para que seque? Y me miraron todo diciendo, ¿dónde está el botón de expulsar? ¿Dónde está el botón de expulsar? Puf. Bueno, pero hemos aprendido. Vosotros habéis aprendido gracias a mi error de aprendizaje también. Y ya está, y hemos salido todos mejores de esta experiencia, ¿vale? Se me está secando la cola, yo no sé si se le puede echar agua a esto para... Yo creo que lo estoy pensando ahora en San Juan, los puse como me vino. Y es que aquí va ping pong puesto. Yo creo que cuando lleguemos a los 2000 suscriptores voy a hacer un sorteo del paquete de arcilla. Yo no sé si con agua a la cola a lo mejor la voy a liar. Como que se está secando, ya lo digo yo que se está secando. Es que me he venido arriba, he echado mucha. Buenas, Adrián. ¿Se corta la música cuando sale eso? Dice Crudo que por los comentarios imagina que lo de la arcilla fue mal. Vamos a dejarlo en que no fue bien. ¿Vale? Vamos a dejarlo en que no fue bien. Antonio le tiene cariño a la técnica. Yo le tengo cariño a Antonio. Vamos a dejarlo en que no fue bien y ya está. Antonio va a conservar esa técnica para él y ya está. Y nosotros vamos a masillar con masilla de madera. De lo que se ha hecho toda la vida, de masilla de madera. Me dice Mariana que sí que se corta la música. Tengo que ver la forma de hacerlo entonces para que no se corte. Está feo. Dice que la música de Super Mario se sigue escuchando. Ni idea de lo que estáis escuchando, os lo juro. Vale, ya, ahí van a ojo. Vaya que sí se aprende. Bueno, pues ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ya falta el lijadito.
para dejarlas todas a nivel al mismo tamaño, pero queda muy bien. Y después le pondremos la tapita y ya vamos haciendo de cosas. Antes de poner la tapa, iba a decir antes de poner la tapa, hacer todo del centro, pero bueno, vamos haciendo, da igual el orden. Y el corte no fue todo lo limpio que me hubiera gustado. Vamos a prepararlo, ¿vale? Eso es chosca, lo lijé ayer, masilla, vamos, lo tuve que fregar con un trapo y ya está, masilla para madera, lijado de nuevo y ya está el casco arreglado. Lo bueno, a mí una cosa me ha encantado del modelismo naval, es que te puedes equivocar lo que quieras, que prácticamente casi todo se puede arreglar. Menos el lío ese que hicimos hoy. Son idios que lo despegue. Podríamos romper la traga, vamos a ver, podemos romper la traga. Y sale, pero que yo creo que no va a merecer la pena, ¿vale? Para las velitas os voy a traer una técnica súper chula, que se la ha visto a Tom Laurier, que las hace con papel de seda y pintura. Yo creo que esto va a ser como de la arcilla. Ya lo he visto y queda guapo. Vamos a ver cómo quedan con eso, ¿vale? Y si no, quitamos y tela. Me dice Ángel que si no se saldrá alguno al lijarlo. No, porque no... Ahí no voy a lijar en la banda. Vale, en la banda no va a lijar nada. Con lo cual, yo creo que no debería de salirse nada, ¿eh? Yo creo, vamos. Tengo unos poquitos. Vamos así, ¿vale? Está llevando esto tiempo, ¿eh? Si se hubiera ido al carajo, tampoco hubiéramos perdido nada, ¿vale? Es decir, el barco, el contrachapado de esto que cueste 50 céntimos, no, dinero. Lo único, el trabajo, pero bueno, tampoco estaba tan avanzado, es decir, poner las tracas, lo único que lo habíamos hecho y lijarlo. Bueno, hubiera sido una faena, ¿vale? Pero que tampoco pasa nada, de verdad, que cosas peores en la vida. Bueno, así ha quedado bien. Está solventado. Y ya está. Me está pidiendo una pinza aquí, ¿eh? Pues yo se la pongo. Está quedando chulo. Venga, puesta. Mira que está puesta, ya se la puedo quitar también, ¿vale? ¿Cómo lleva el Víctor y Oscar? Joder, ese tiene que tener el aparejo de eso, tiene que ser... palabras mayores. Vamos a ver, que las estoy moviendo todas. Aquí. El aparejo del Victory tiene que ser cualquier cosa, ¿eh? Uf. Mira,
Dice Deus que si el casco lo he tintado que se ve más marrón. No, no le he hecho nada porque iba a pegar tapaporo, pero he preferido no echarle nada. Digo, mira, lo trabajamos y ya está. Y más adelante pinto, ¿vale? Porque quieras que no, cuando manejas el casco y todo, cosas como la de ayer pasan, que se caiga la pintura puede pasar. Entonces digo, termino esto, le pongo las tapitas y ya le pego un tapaporo. Vale, y se queda esto niquelado. Tres de las 17 velas la he colocado y he gastado ya 30 metros de hilo. ¿Para coser las velas o cómo? No, la verdad es que si el barco es grande y es grande, el aparejo empieza a tirar y ocupa, ¿eh? En el bote del capitán de la HMS Agamenón, que es pequeñito el bote, que no se ve gran cosa. Y cuando tú empiezas a echarlo de un lado a otro, con el tamaño que tiene, gasta hilo, ¿eh? Tengo ahí la máquina de corchar y lo echa y no la he probado todavía. Dice Nicolás que el Victory es solo paciencia y ganas. Y hombre, yo creo que un pollo de habilidad hay que echarle, ¿eh? Uf, tres horitas de cuerda, no hubiera. No sé, nosotros lo haremos aquí en directo, tarde o temprano. No sé para cuándo, pero tarde o temprano lo haremos. Primero quiero llegar al Nepomuceno, ¿vale? Que yo creo, me quiero quitar la Santa María y el Bucaner de Ocre. Y conforme me quite esos dos, paso al Nepomuceno. Oh, mi mujer, dice Nicolás, cuando viene una cocina americana. Mi mujer me quiere poner a hacer armario. No, bueno, con eso le vendió la sierra que me ha comprado. Así que me va a tocar aprender a hacer mueble también. Bueno, no puede ser mucho más complicado que esto. Me descargaré los planos, que lo he visto que hay planos por internet. Y nada, me pondré al lío. Bueno, pues estamos terminándole, ¿eh? Estamos terminándole. Siguiente cosa que vamos a hacer mientras seca eso es empezar a fabricar las cositas que van ahí en la cubierta del barco, ¿vale? Que ya digo, lleva un mogollón de cosas.
la proa tiene un dibujo que no sé muy bien cómo voy a hacer. No tengo ni idea. Deu, te tomo la palabra, tío. Si la cosa se pone fea, si la cosa se pone fea, Deu, cuenta con mi sierra de mesa para lo que haga falta, ¿eh? Solo compramos unos tablones. Y no vea, ¿eh? Mal, Deu, el tío vende las cajas caras, ¿eh? Uf. Vale, ya los dos que quedan son a ojo, ¿vale? No voy a usar. No le voy a usar nada más. Venga, listo. Me ha sobrado ahí parte del listón. Bueno, lo voy a buscar, ¿eh? Muy chulo está quedando, tío. Victory del señor Oscar. A ver si la cámara quiere enfocarlo. Mira, mira. Sí, señor, ¿eh? Un bicho. Ya, me van todos los cañoncitos y todo, qué guapo. Va muy bien. Bueno, me falta una, que la tenía por aquí, aquí. El último, cartura. La parte de atrás, ahora voy a mirarle ahí, los planos, no sé si sale. Venga, Voy a ponerlo aquí y ya está. Bueno, esta la puedo quitar. Listo, ¿vale? Aquí se me ha olvidado darle masilla. Chulo, el Victory. Lo tengo ahí en una caja, cuando encuentro el momento de empezarle. Pero primero eso, primero va a caer la Santa María y después va a caer o el Bucanel, ¿vale? No sé el orden, pero eso. Espero haber recibido las maderas de la Perla Negra, entonces, obvio. Y ahí adelante me falta una chispa también.
limpio y fuera. La cubierta había algunos sitios que se ve una rajita, pero yo creo que da en parte bien. Yo no me está. No me disgusta demasiado, no sé. Vamos a quitar lo que le has puesto. Venga. Ay. Este. Bueno, no sé. Mira, hay sitio que se le ve una cajita. Yo no sé si eso al barnizar va a desaparecer, no va a desaparecer o qué va a hacer. No lo sé. Me lo apunto ya para la próxima vez el comprar una plancha de 1 milímetro de madera, ¿vale? Que la he visto y van a venir mucho mejor que el forrito de puerta que estoy usando, ¿vale? Que es que se arquea y hace bombito ahí que... Que con una chapa un poco más gruesa nos hubiéramos ahorrado eso, ¿vale? Bueno, pues esto está, ¿vale? Dejadme que consulte el plano, ¿sabe por dónde le seguimos a esto? Puedo hacer cola muy diluida. Puedo hacer muy cola muy diluida y darle aquí y va a entrar por las rajitas. Cola con serrín y agua va a entrar por las rajitas. Pero no sé si merece la pena o no, después hay que darle otro lijado. No lo sé. Es que, os lo digo en serio, lo veo y no me termina de gustar, ¿eh? Joder, a ver si me he vaciado el bote. Venga, vamos a darle. Vamos a darle porque no voy a quedar tranquilo y es tontería. Estamos ahora aquí que lo podemos arreglar. Después se le ha dado un lijado y aquí no ha pasado nada. Vale, así lo quitamos y fuera, ¿eh? Es que, si no, después cada vez que miro el barco no va a que le voy a ver la cajita. Estoy contigo, Mariana. No es mucho, pero joder, es que se me van los ojos. Cada vez que lo veo, se me van los ojos a dónde está la tajita esa, ¿no?
Ahí se ha ido. Listo. Vale. Ahí está la masilla. Ya seca, se lija y queda perfecta la cubierta, ¿vale? No cuesta trabajo y nos quitamos un peso de encima. Bueno, pues yo iba a mirar qué es lo que hay que hacer en la cubierta, pero si le acabo de dar eso, no le puedo continuar. Vale, y vamos a menos a dibujar todo lo que había que hacer la cubierta, pero no tiene sentido que lo hagamos con la cubierta por lijar. Estuve haciendo el Bauprés, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía que hacer el hueco. Y digo, pues mira, ya lo saco la Upray fuera. Vale. El Bauprés me falta conificarlo un poco, ¿eh? Dice Oscar, con la voladura recomienda seguir los planos. Hombre, si puede. Yo lo que veo de otra forma es que los planos de modelismo naval, el tema de la arboladura, dan por hecho que o tú has visto un barco y sabes cómo son las cosas, o que sabes directamente cómo se hace la arboladura o algo. Cuando me parece dar por hecho muchísimo, ¿eh? No, yo de hecho. Yo he visto barco, pero no he visto barco de esto. Yo he visto barco de lo de barcos grandes. Yo muchas de las cosas, literalmente, digo, me las estoy inventando. Lo voy a conificar, ¿vale? Ya adelanto eso hoy. Y lo dejamos hecho, ¿vale? Algunos estarán pensando, si lo va a conificar, ¿por qué elija? Porque el Bauprés es cuadrado. Es cuadrado en la parte que está dentro del barco, pero redondo fuera. ¿Por qué? No lo sé, ni me preguntéis. Cuadrado, ¿vale? ¿Veis la sección? La he hecho cuadrada, pero por el otro lado es redondo. No sé por qué. Venga. Bueno, pues esto, ya sabéis, guantecito, lija y nada. Me dice Mariana que está sonando un musicote. No me diga eso. Qué fuerte. Qué fuerte, voy a quitar esta música, ¿eh? Bueno, con la mitad me sobra. Pues nada, lija y a darle. Aquí mide 5, en el extremo tiene que medir 3.
a ponerle esto, ¿vale? A ver cómo vamos. Mide 5,3 en el extremo. Le voy a rebajar con un cepillo de carpintero, ¿vale? Porque solo el extremo. Y esto le va a quitar un poquito. Vale, con esto ya le damos otra vuelta en el destornillador y ya sale el tamaño que queríamos. Vale. De nuevo, si no tienes cepillo de carpintero, no pasa nada, ni te agobies. Me dice Fernando, ¿por qué no lo hago en el torno? Yo creo que es más complicado, ¿eh? Me lo han comentado por Gmail, por correo electrónico, que si con el torno se podía hacer esto. Yo creo que es más complicado, que es más fácil hacerlo con la lija. Es que es un palo muy largo. Vale. Cuatro. Tiene que bajar hasta tres. Dice Fernando que lo afina con el torno y quedan perfectos. ¿Con la gubia o metiéndole lija? Extremo tiene ya 3,5, pero en el extremo tiene 3 clavados, ¿vale? 3,1. Este es el baúl. Probaré con el mini tono. Como hay que hacerle dos palos más, lo probaré, ¿eh? Con un cúter plano. No sé, la verdad que no se me ha ocurrido mucho con... Este es el lado que va para abajo. Está suelta. Vale, no pasa nada.
Vale, pues esto tiene que entrar hasta aquí, ¿vale? Vale. Vale, ahí estamos, ¿vale? Dejadme que mida el Bowpress. El Bowpress tiene que tener, es este de aquí, tiene que asomar, son 16 menos 7, 9. Aquí va, ¿vale? Habrá que rebajarle, como veis, tiende hacia abajo. Habrá que rebajarle para que entre, ¿de acuerdo? Voy a marcar. Voy a marcarlo porque tiene que ir hasta aquí. ¿Vale? Entonces, habrá que desgastarle ahí un poquito. Voy a hacerlo, ya con eso terminamos por hoy. Habrá que desgastarlo un poco ahí para que entre bien, ¿vale? Lo que quedó peor y lo aprovecho, ¿vale? Que sea el lado que no se va a ver. Aquí cierra bien, ¿vale? Eso está colocado y aquí si le pego me está rajando aquí la tabla, me está rajando la tabla. Aquí y ahí tenéis el Bowpress, ¿vale? Vale, a ver, no he visto. Bowpress sale derecho siguiendo la forma de la cubierta. Mejor, ¿vale? ¿Vale? Pues el Bowpress iría ahí. No lo puedo pegar porque me estoy acordando ahora mismo
Me estoy acordando ahora mismo que tengo que lijar la cubierta, así que ya no puedo seguir haciendo nada más, ¿vale? El Bowpress está colocado en su sitio. Ya nos queda lijar cubierta y listo, ¿vale? Mañana pondríamos la tapa regala y empezaríamos ya a colocar todo lo que hay en la estructura del barco, ¿de acuerdo? Las maderas de la perla negra, ya sabéis, continúan desaparecidas. Así que nada, nos toca otro día más esperar. Y nada, ya llegarán, llegarán algún día, ¿vale? Y lo dicho, ahí está. Ahí lo estoy viendo. Mira, queda una línea súper chula. Ahí estáis viendo al American Judge. ¿Veis? Como pintamos negro no se va a notar, pero hace una forma un poquito extraña. Ahí está el Bowpress, lo vamos a fijar. Y mañana empezamos a hacer y a colocar cosas en la cubierta del barco, ¿vale? Que tiene mogollón de trabajo. La parte de atrás hay una especie de banco redondo que también es laborioso de hacer. Que ya veremos cómo lo hago. Yo creo que voy a hacerlo con la lijadora eléctrica, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchas gracias por acompañarme en directo montando aquí el American Judge. Y a ver si me trae las maderas de la perla negra, me tengo ganas de retomarla, ¿vale? Además, la perla le quiero hacer el forrado del casco de una forma especial. Yo creo que casi a lo mejor mañana se lo dedico a preparar forrado de la perla negra y descansamos un poquito de la América, ¿vale? Porque hay que hacerle, aunque no tengamos madera, hay que hacer unas cuantas matemáticas a ese casco para sacarla, ¿vale? Y además, le quiero pegar un poquito más de lija. Me da la impresión de que le falta lija en esas cuadernas, ¿vale? Así que nada, mañana le pegaré. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Un saludo a Fer, a Mariana, a Javi, a Deus y a todos los demás que estáis ahí y no escribís comentarios. Un saludo. Pasad buena tarde.